Bienvenidos a mi canal, soy Gamer Dani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Yo-Kai World Blaster, chicos. Estamos aquí en la parte final, en el capítulo final, que sé que estaré dudando mucho durante el episodio si es capítulo final o no. Pero bueno, chicos, seguimos con la aventura, vamos a ver si vencemos al malo malísimo, así que lo único que me queda decir, ¡dentro vídeo! Es una escena todo épica de Blaster. Así que guay del Paraguay. Mola, tiene ojos. El coche tiene ojos y todo también. Mola un montón. Eso no me había fijado. Un detalle que no había fijado. Podemos pasarlo, pero bueno, vamos a ver la escena. Por si acaso dejo esto, vamos a ver la escena. La dejo, que le veamos. Es que es Whisper, es la cara de Whisper, chicos. Yo tengo un Whisper. Y bueno, hay que ir a la Torre Excelencia, chicos. A ver si esta vez podemos con ello. Porque a lo mejor si puedo con ellos, pues dejaré, aunque dure el capítulo 40 minutos, de país. ¡Remolinos! ¿Qué es eso? Blando y blandito. Os hemos traído hasta aquí, pero ahora os toca a vosotros. ¡Ah! Wow. La victoria es nuestra. Vale, gracias, Capicacha. Espero que sea verdad que sea la victoria nuestra, porque si no, malísimos somos nosotros, chicos. Vamos a ver si nos pasamos de maldita vez en el juego. ¿Por qué no? ¿Por qué? Malísimo. Bueno, Whisper, anda que no sabía que nos ibas a hacer las narices. Después no luchas al lado. Loca, locura, loca, vale. A ver, por lo menos le hemos quitado, parece que le hemos quitado algo, ¿vale? ¡Oh, Grassy! ¡Qué guay! Vamos, golpeamos. Y vamos a curarnos ya, ¿eh? Yo me paso de tocarme las narices otra vez. Me curo, ¿vale? Vamos, golpeamos. Lo siento por dejar el ratón ahí, pero ahora mismo le quito cuando me dejen. Me dejen un poquito, le quito. Ya está quitado, para que veáis. Estoy agotada, creo que ya es momento, vale. Vamos a golpearle, golpeamos. Y guay del Paraguay. Vale, golpeamos a los estos, que yo quiero golpear a estos. Dejarles fuera, porque son relativamente débiles. Bueno, relativamente, vale. No hay más, ¿no? Vale. Vamos, golpeamos. ¡Mantenerlos alejados del quemandino! Vale, golpeamos. Vente. Vale, venid. Vamos, golpeamos. Vamos. Recupérate, por favor. Justo ya, vale. Golpeamos. Me lo va a hacer otra vez, chicos. Golpeamos. ¿Dónde está? Furio ha muerto, ¿no? Oscuri ha muerto, no puede ser. Chicos, se complica la cosa. Oscuri ha muerto, chicos. Vale, golpeamos. Estamos de aquí, vamos a golpear. Golpeamos. No esté maestro. Vamos, ostras. Ahí, chicos. Ahí, dale.
Dale, 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 dale. Vamos, golpeamos, 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 golpeamos y golpeamos. Vale, que se vengan para acá. Por lo menos en intentarlo, la idea. Venirte para acá, vente para acá, vente para acá, hombre. Vente, vente. Vamos, vamos, golpeamos, golpeamos. Vamos, 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 golpea. Vamos, vamos, vamos a darle, vamos. Golpeamos, 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 golpeamos. Venga, 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 venga. Venga, 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 chicos, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, golpeamos, golpeamos, golpeamos. Venga, vente, 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 vente para acá, vente para acá, amigo. Mira, toma por culo. Me voy a quitar a estos del medio. Vente, vente para acá. Vente, vente, amigo. Venga, vente. Vamos, golpea, golpea. Ostras, mil y pico le he quitado, eh. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Vamos, golpea, 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 golpea. Golpea, 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 golpea. Vamos, 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 Gibañán, te la estás haciendo tú solo, te la estás sacando. Te la estás sacando. Vamos, vente, 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 vente. Vale, guay. Me parece bien que vengas para acá. Venga, vente, vente, vente. Vamos, golpea, golpea, golpealo, golpealo. Van a salir un montón, ¿vale? Otra vez. Voy a hacer la misma jugada antes para quitarme a estos bichos del medio, ¿vale? ¡Ostras! ¿Me han quitado a uno, amigo? Sí que resiste. Tened cuidado, chicos. Tened cuidado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Capigacha! ¡No puedo dejar que sigáis esperando, eh! ¡Guay! Mola, vamos, golpeamos, bien, nos ha subido a tope, nos ha subido a tope la vitalidad, vamos, 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 golpeamos, 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 pero al campeonato de Capigacha te incluyamos, 1, 2 y 3, ¡pum! Vamos, 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 golpeamos, golpeamos, chicos, golpeemos, 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 Remolino, de repente tengo mucha más energía, y yo también, vamos, 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 vamos a cambiar, tiramos, tiramos, y tiramos de Capigacha. Vamos, golpeemos, 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 golpeemos. Lo voy a conseguir, no me lo creo, 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 no me lo creo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, chicos. El malo, malo, malísimo de Whisper ha caído. Vamos, vamos, vamos. Bien, chicos, vemos el final. Vemos el final. Creo que vemos. Vamos a ver el final, que no se te partida, por favor. ¡Wow! Finalísima final. Increíble. Capítulo. ¡Wow! No tenía que hacer dos veces, pero da igual. Lo grabaré, lo subiré dos veces. Lo subiré de una, chicos. Un capítulo largo, pero merece la pena. A ver lo que pasa, chicos. Vamos a ver. ¡Malo! ¡Maligno! ¡Esto no va bien! Si le dejamos así, se recuperará. ¡Ninguno de vosotros me parará! ¡Ya basta! ¿What? ¿Qué narices? ¡Nuestra salvación! Robonian 28, ayúdanos. ¿28 en serio? ¿What the fuck? ¡Lograré lo imposible! ¡Ningún yokai sobrevive a mis ataques! Wow, 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 transforme total. Objetivo fijado. Super puño misil eléctrico. ¡No! Wow, pedazo de final, la manda a la luna, increíble. Wow, wow, pedazo de final, chicos, increíble.
increíble. ¡Misión cumplida! ¡Sois oficialmente Blastes de verdad! ¡Habéis hecho un trabajo fantástico para lo que soléis hacer! ¡Blastes! ¡Blastes! La luna, qué buena. Verás, ha brevido. Mola un montón la luna de Whisper. What the fuck, me ha impresionado. A ver qué pasa ahora. Bueno, este es el final, en serio, no hay nada. Salta, brinca, baila y come mil chucherías. Un arroz de chuches siempre te hace feliz. Empieza el chuche festival ahora en Marte. Vámonos pues a bailar ahí. Todos se lo están pasando bien. Mola la canción. Está chulo. Bueno, muy a lo Yo-Kai Watch, ¿vale? Lo gracioso de esto es que Whisper es el único que lleva traje espacial. Ay, la pena es que no se ve bien porque están las letras, chicos. No se ve bien el baile del todo. ¡Oh! Ahí está nuestro amigo Mango. El Rey Mango. Mola. Mola. La verdad es que me ha gustado el juego. Es bastante simple. ¡Mira! Lleva ya chetado y coma se han chetado. Aquí no sale el coma se han chetado, creo. El esqueleto, Laura esqueleto o diamante esqueleto, como quieran llamar. ¡El hermano de Kamazan! ¡Guay! Está de mola, Lady de dicha. Oh. Ahí está la princesa de las princesas. Pues bueno, chicos, mientras que se escucha un poco, sigue viéndose títulos. Creo que es el final de la serie. No creo que vaya a hacer misiones extra ni la misión secundaria, ¿vale? Voy a dejarle por aquí la serie, creo. A lo mejor cojo, si tengo ánimos, sigo. Pero bueno, relativamente, si va todo bien y todo esto, en plan, la serie está acabada. Creo que la acabaré para diciembre más o menos. No sé exactamente la fecha porque llevo muchos capítulos adelantados y no sé qué día estaré acabando esta serie, ¿vale? Pero bueno, si todo va bien, habrá cosas nuevas en el canal, habrá cosas nuevas que estaré haciendo. Y bueno, y en parte es esto, es que las series así a lo mejor las vaya a dejar o las vaya a subir de otra manera, ¿vale? Así que por lo menos por ahora, chicos, es lo que tengo que contar, no puedo decir mucho más, ¿vale? La serie me ha encantado, el juego me ha encantado más de lo que parece. Sé que lo he criticado relativamente más o menos mucho, ¿vale? Me parece una copia en plan de Cazafantasmas. A ver, no en cuestión del juego, sino las cosas que tiene el juego, ¿vale?
plan del Blaster móvil, la Blaster base. Sale en la alarma de tira. Los Blasters derrotaron a Cremaligno y se convirtieron en héroes. Pero esto no es nada. Solo es el comienzo. Hay enemigos todavía más fuertes y más misiones que cumplir. Capítulo 11. La batalla continúa para siempre. ¡A patear culos! ¡Vamos, Blasters! Esto creo que es una especie de episodio extra, ¿vale? No sé si lo subiré o no, pero bueno, lo que iba contando. ¡Miau, ja! ¡Ostras! ¿Y eso? ¡Ay, a qué bien! ¿A qué vienen esos modelitos? La han mandado a la Asociación de Blaster en agradecimiento por vencer a Cremaligno. Yevanyan ha obtenido el traje de Yevanyan B. Vale, guay. Los trajes especiales que consigas se guardarán en el armario secreto. Te preguntarás qué es el armario secreto. Es una cámara secreta del sótano. Allí encontrarás una puerta oculta que lleva al armario secreto. Comprueba el contenido del armario y cambia el traje. El traje puede afectar a las fuerzas, técnicas, habilidades, etc. de un yokai. Pero cada traje solo puede ser usado por un yokai específico. Solo que yokai puede ponerse ese traje, tenlo en cuenta. Hablando de Cremaligno, en ese combate, ¿qué diantres era el robot gigante que nos ayudó? Era Rebellion 28. Sí, ese, pero ¿por qué estaba con el robot de Arrendín? Porque es amigo mío. Cremaligno, ¿desde cuándo eres amigo de alguien tan grande? ¿A qué te refieres? Hemos coincidido con él otras veces. Esperad, ¿no os acordáis? Fue la noche antes de la pelea de Cremaligno. Cuando viajamos al futuro, luchó con nosotros. Ah, vale, puede ser, pero Rebellion 28. Joder, ¿cómo evoluciona? Fuera de realidad, Rebellion 2.0. Bueno, sí, eso dijo cuando nos separamos de él en el futuro. Dijo algo que ganara más músculos. Pero que estaba enorme, quiero decir que parecía otra persona. Probablemente porque tienes un corazón enorme, Arena. No cabe duda que aceptarás el cambio de Rebellion sin preguntar nada. Eres muy amable. Pero yo me pregunto, ¿dónde iría Rebellion el 28 después? No he podido contactar con él desde entonces. Quería darle las gracias, me pregunto qué estará pasando. ¿What? ¿En serio? ¡Eh, pelotón! ¡Hice la sala de mando enseguida! ¡Hora de reunirnos! Vale, aquí empieza el capítulo número 11. Chicos, ya os lo digo, no sé si haré otro episodio extra, ¿vale? Para ver este capítulo. ¿Sabéis qué? Traigo noticias. La sede de Asociación Blaster reconoce que vuestra victoria sobre Cremaligno en el rango de este equipo Blaster ahora es de 10. Es una prueba más como habéis madurado como equipo Blaster. Vale. ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Vaya, estoy muy emocionado. Bueno, entonces igual ahora nos podemos permitir un descansito. ¿Pero qué estoy diciendo? Ahora tenemos un problemita y todo por tu culpa. ¿En serio? Sí, hombre, ¿cómo vas a ser culpa mía? Me parece muy bien que seáis tan famosos por vencer a Cremaligno. Pero el teléfono está que arde de peticiones. Se están saturando las líneas gracias a vuestra popularidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Os habéis hecho famoso y derrotado a Cremaligno? Pero no lo olvidéis, siempre hay un oponente más fuerte esperando. No penséis que habéis acabado porque hayáis alcanzado el rango 10. Seguid superando misiones para seguir subiendo de rango. Y no lo olvidéis, hay muchos más fuertes que vosotros. Vale, guay. Bueno, todo me da vueltas. Sabía que los blasters conllevaban mucho más que esto. Pelotón, la mejor forma de fortalecer es luchar contra enemigos más fuertes. Hay jefes grandes y otros enemigos esperando. Hay un modo incluso más difícil que el modo super. Se llama modo ultra. Tendrás que demostrar que eres más fuerte y que quieres llegar a él. Si los ultra orbes de los jefes grandes no podrán llegar al modo ultra. Para recoger ultra orbes tienes que superar el modo super determinado. Las condiciones son especialmente estrictas para los jefes sellados. Para desbloquear a los jefes sellados tendrás que derrotar 3 jefes en el modo super. En concreto, si te vencen se acabó, deberás empezar de cero. Por cierto, cada Ultra Orbe te permite probar el modo Ultra solo una vez. Sin embargo, el tesoro es Mega Lux. Consigue muchos Ultra Orbes para volver a hacer. La cosa se pone interesante. ¿Eso parece? Ahora me acuerdo, tengo un mensaje para vosotros de Wichiñan. Por favor, venid al auditorio. Oye, tengo algo que deciros. Eso dice el mensaje.
Entendido. Atención, cuando estéis listos para ir al auditorio IV, decídmelo y que yo conduzco. Nos vemos en el Blaster Móvil, en la planta baja, y os espero. Vale. Guay. Ah, esto, la verdad es que tengo muchas noticias. En serio, qué raro tengas algo de noticias de Solo quería decir que tengo cosas nuevas en la tienda, pasa, ¿sabes? Vale, guay, fantástico. Lamento que las noticias sean aburridas. La verdad es que son bastante sosas comparadas con las anteriores. ¡Miau! Bueno, estamos todos aquí. Ese es el espíritu, quedan muchas batallas para un Blaster. ¡Vamos, Blaster! Bien, 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 chicos. Pues nada, chicos, a ver... Lo que iba diciendo que me han cortado y hemos esto. A ver, en la historia principal creo que prácticamente se ha acabado al 100%. No creo que ya haga ningún episodio de esto, ¿vale? Todo lo que nos han estado contando después de los créditos y todo es para ir aumentando el nivel de yokai, para jugar con internet, jugar con amigos, hacer misiones extras, que en principio no quiero hacer una guía del juego al 100%, solo quería el modo historia, que yo creo que lo he hecho, lo he conseguido, nos lo hemos pasado bien un rato. Y creo que aquí dejaré la serie, ¿vale? Así que este es el último episodio. Seguramente que lo dividiré en dos para que no se me quede tan largo, porque queráis o no, llevo casi 50 minutos grabando. Aunque parezca mentira, así que lo dividiré en dos episodios para que veamos el final. Y bueno, y aquí acabará la serie, ¿vale? Chicos, hemos conseguido el rango A, somos Yokai Blasters, oficiales, bueno, los mejores de todos. Que nos podían haber dado el trofeo de Yokai Blaster, mejor equipo al Yokai Blaster. Y bueno, y como iba diciendo, no sé lo que subiré, sé que esta serie acaba en diciembre, no sé exactamente qué día. Creo que si no me confundo, aunque sea un poco de mini spoiler, aunque cuando esto lo esté diciendo no sea tan spoiler, habrá otras cosas en el canal o habré evolucionado un poco el canal, ¿vale? Creo. Así que puede que a lo mejor no haya capítulos a las 7 en sí de series, pero habrá cosas, ¿vale? No estoy para nada seguro, ¿vale? Por ahora no estoy nada seguro, no, ni me quemo ni me dejo de quemar, ¿vale? Pero bueno, intentaré hacer algo, ¿vale? Y si no, pues realmente por ahora, en principio, por lo menos en el mes de diciembre y parte de noviembre, parte de enero, seguramente habrá un poco de descanso, ¿vale? Seguirá subiendo Pokémon y seguirá viendo, creo que, bueno, seguro que seguiré subiendo Kingdom Hearts 2, porque, bueno, ya os digo yo que Kingdom Hearts 2 dura por lo menos hasta enero, en plan de decir que por donde voy y hasta donde voy yendo, todavía me faltan capítulos para acabar a eso, ¿vale? Así que Kingdom Hearts y Pokémon seguramente que habrá. Así que pues nada, chicos, por ahora ya nada más. Espero que os haya gustado la serie, porque a mí me ha gustado realmente, aunque haya criticado en plan decir que parece Los Cazafantasmas por cosas que salen de Los Cazafantasmas, pues ha molado. Los yokai, pues eso, yo para mí se repiten demasiado, aunque sean como una mini evolución, porque lo del futuro, ver a los yokai, Robo-ñan, Robo-kuma-san y cosas de esas, pues es que nos ha comido mucha la cabeza, chicos. Nos ha comido mucha la cabeza. Y es una cosa que yo creo que deberían pedir, porque realmente he visto los otros yokais, he visto ya, bueno, a ver, no he visto el yokai 3, pero he visto imágenes y cosas de esas, incluso del yokai 4, y es que son los mismos yokais, la misma forma, pero de otra forma realmente. Entonces me queda un poco un sabor de decir, no sé, ¿vale? Pero bueno, que no quiere decir que no me guste el juego, ¿vale? Pues a mí me ha gustado. Espero que lo habráis disfrutado. Espero que os haya gustado. Que si alguno estaba dudando en comprarlo, que lo compre. Si quieren comprarlo. Porque a mí no me da gana. No me dan nada si lo compran o no lo compran. Así que, pues nada. No me queda mucho más que decir, ¿vale? Y ya no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentario, suscribiros si no lo estáis. Compartid el vídeo con amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y bueno, ¿qué decir más? Que nos vemos en la siguiente serie, en el siguiente vídeo, con más y mucho mejor. ¡Adiós!